chicos, bienvenidos a este capítulo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante porque es agosto y en agosto Lond cumple 9 años. Vamos a hacer un recorrido muy importante por toda la trayectoria de nuestra linda empresa y que gracias a ustedes y a todas las personas del cheerleading, pues hoy estamos donde estamos. Yo les voy a hablar un poco de lo que fueron los eventos, cómo iniciamos. Todo empezó un 24 de agosto en el año 2010 con el campeonato de FUNSA, que aún hoy lo siguen realizando en ese coliseo. Allí estuvimos, éramos alrededor de 3-4 personas en el staff y la verdad, obviamente las condiciones no fueron las mejores, no por el evento, sino porque nosotros éramos muy poquitos y hasta ahora estábamos empezando, pero decidimos tomar como ese riesgo, ponernos la 10 y empezar con este gran sueño que hoy se llama Lond Photography. El primer año tuvimos solamente como 2 eventos, el siguiente año ya tuvimos la oportunidad de conocer nuevos empresarios y así fue como alcanzamos a tener 4 eventos el siguiente año y así durante todos los años, a la fecha, por lo menos ya 9 años después, tenemos alrededor de 20 a 30 campeonatos al año. La verdad, nos sentimos muy felices y afortunados y no solamente a nivel Colombia, sino en Latinoamérica y a nivel internacional. Bueno, el team ha crecido demasiado. Digamos que inicialmente hace 9 años, literalmente solo había un fotógrafo, un camarógrafo, una persona que coordinaba el stand y había 2, 3 vendedores. Pero digamos que fuimos año a año creciendo. Fue un trabajo en equipo, tanto de Juan, de Banje como mío, de ir creciendo no solo en personal, sino en la parte tecnológica. Digamos, hoy todo lo que ven, que ya no hay personas corriendo de lado a lado, ya cada día mejoramos la calidad de las fotografías, cada día ya podemos captar a muchos más de los participantes que están en la peana, que están dándola toda. Entonces es muy chévere y es una satisfacción muy grande poder pasar el stand, que ya no es un stand de 2, 3 personas, sino que ya contamos con un equipo robusto de 12, 13 personas que siempre están a disposición de ustedes para darles siempre lo mejor. Y pues nada, este año y los siguientes años que vienen vamos a seguir creciendo, vamos a seguir rompiéndola y pues todo para traerles las mejores fotografías y los mejores videos a ustedes. Bueno, como Banje ya les contó, nosotros empezamos en un evento en FUNSA donde apenas dábamos nuestros primeros pinitos haciendo fotos, todavía empezamos a aprender de iluminación, cometiendo muchos errores, pero aprendiendo de todo lo que íbamos a venir desarrollando hasta el día de hoy. Importante también contarles que hace un par de años nos abrimos hacia el tema internacional y como vieron, desde el 2014 hemos estado asistiendo también a eventos internacionales. Abrimos también esta posibilidad de estar en Worlds, acompañando a los equipos colombianos, de estar en Ecuador, acompañando a nuestros amigos de Adventure Brands, con sus eventos de UDA y UCA Nationals. Hemos también estado en México y este año no será la excepción, ya estuvimos en Worlds con los chicos del Campeonato Nacional Premier en Cancún, va a ser un campeonato espectacular en noviembre. Y también muy importante, vamos a estar en Costa Rica el 21 de octubre, acompañándolos en el Panamericano de Cheerleading. Estamos también esperando que nos confirmen poder estar con Cheer Challenge Chile. Sería espectacular para nosotros poder estar allá los primeros días de noviembre. Por otra parte, en el ámbito nacional también nos veremos el 7 de septiembre en Cheer Peak House en Ibagué, el 22 de septiembre en World Cheer Co Ultimate Championship en Bogotá, 28 y 29 de septiembre un campeonato espectacular Golden Dance Cup en Bogotá, el 20 de octubre vamos a estar en el Spirit Championship en Bogotá, 26 de octubre en Global Cheer Magic en Bogotá, del 1 al 4 de noviembre el Invitacional de Campeones en Santa Marta, no se lo pueden perder. Entonces todos estos eventos que les acabo de mencionar son muy muy buenos, los recomendamos muchísimo, nos gusta trabajar con ellos precisamente por la calidad que le brindan a los entrenadores, a los deportistas, a los padres de familia. Realmente son eventos que se preocupan por cuidar cada detalle, entonces los esperamos en todos estos, son los que más les recomendamos. Bueno, eso por ahora. También nos vemos el 14 de septiembre, vamos a celebrar nuestro cumpleaños, estaremos publicando en redes sociales en dónde va a ser, entonces a los que nos quieran acompañar, pues bienvenidos, allá los esperamos. Eso es todo por este capítulo, un abrazo para todos, chao.